Estamos en Qué Palo es Noticia a las 5 y 2 de la tarde por Bonita Radio. Carmen Enit Acevedo les habla. Bienvenidos y bienvenidas a la diáspora puertorriqueña, que está por ahí, que me imagino que tienen algo que decir sobre la juramentación, inauguración del gobierno Joe Biden Kamala Harris, allí en Estados Unidos. Interesantes las imágenes. Interesante, J Lo estuvo. En la inauguración me pareció eh, realmente un momento bien interesante de todo lo que había en imágenes allí en Estados Unidos hoy, entre ellos. Mm -hmm. Estoy aquí, a ver si me escuchan. Ahora sí, no se oye, se fue el sonido. Estoy aquí. Sandra García, gracias por estar pendiente. Javier Jiménez y J. Go. No, J. Lo, Robert Baldwin. No te pongas potrón, Robert ba Baldwin. Estoy aquí. Estoy aquí, no se ha ido el audio. Yo he tenido un día de esos que uno se va entre las sorpresas de esas imágenes en la inauguración Biden Harris. Pero hoy tenemos de todo. Hoy vamos a empezar por ese tema. Y vamos después a regresar a Puerto Rico a hablar de la estrategia de comunicación relacionada con eh, la vacunación en Puerto Rico. ¿Qué tiene que decir Carlos Mellado? ¿Cómo lo ve Brenda Reyes Tomasini en nuestra sección de todos los miércoles? Estrategia y comunicación, comunicación estratégica. Y antes de darle la bienvenida a la compañera, les recuerdo, vayan a puntonet Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil, Fundación Periodismo XXI en el área de negocios y enviando giros o cheques a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 40, San, eh, San Juan, Puerto Rico 00919, guión 400. Eh, sí. Definitivamente lo que hubo, el discurso de Joe Biden en esa juramentación, en esa inauguración, es eh, un discurso que propuso la unidad del pueblo estadounidense, que como sabemos está dividido casi a la misma mitad con relación a los trompistas y a los que piensan en ese ideario ideológico de Donald Trump, de racismo, discrimen, misoginia. Sobre todo de tratar de establecer que, su, que Estados Unidos es un país de los blancos. Vino a romper Joe Biden con todo eso, pero vamos a darle la bienvenida a la colega eh, Brenda Reyes Tomasini para hablar un poco sobre cómo vio eh, Brenda en términos de comunicación esa. Juramentación, bienvenida a Bonita Radio como todos los miércoles, querida. Buenas tardes, buenas tardes, bonitos y bonitas, y como siempre, compartan, compartan, compartan. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste? Pues mira, muy rica en imágenes. Eh, creo que lo más bonito de esta toma de posesión eh, han sido esas imágenes tan significativas y que llenan de tanta esperanza eh, al pueblo norteamericano. Eh, vimos a una Jennifer López caminando muy segura, presencia latina. Eh, vimos a Kamala Harris, obviamente nuestra primera mujer vicepresidenta eh, en los Estados Unidos. Eh, vimos a un Joe Biden con una experiencia política incomparable, uno de 17 senadores con de las más largas trayectorias en el Senado de los Estados Unidos, eh, ¿verdad? Eh, solamente 17 personas antes que él han tenido esa trayectoria, un político muy sazonado, un político muy eh, hábil, eh, una persona que ha tenido ese, ese poder de longevidad dentro del mundo político. Quizás eh, la otra persona en la que puedo pensar es John McCain, eh, así que, ¿verdad?, de su generación, de su generación. Así que vimos un espectáculo muy rico visualmente, una Sonia Sotomayor. Eh, vimos a Lady Gaga, que es muy querida, Michelle Obama, y su esposo Barack Obama, que ella con su, con su porte, con, con ese amor que le tiene el pueblo norteamericano, desplaza al que sea. Ella es una presencia eh, per se. Así que vi pues una toma de posición un poco atípica, no teníamos un presidente saliente, sí teníamos la presencia de Mike Pence, pero, pero muy rica a nivel visual, muy rica a nivel con, con unos versos X, X, X5, este, eh, compuestos por varios estudiantes, así que creo que fue un espectáculo mediático también, parte más de la golosina visual. Yo estoy de acuerdo en que, en efecto, fue una, go una golosina visual. Me pareció interesante que J. Lo hiciera mención de esa línea de que Estados Unidos es una ciudad, es un país indivisible que eh, propone justicia para todos. Me parece que eso fue altamente interesante en términos del discurso que estaba eh, que estaban trayendo las diferentes imágenes. Eh, que se proponían. Indiscutiblemente, el asunto de que Sonia Sotomayor, puertorriqueña, primera hispana al Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, tomara la juramentación del presidente Biden, me parece igualmente eh, de, una, de un nivel, de una diferencia fundamental entre lo que propus proponía la administración Donald Trump versus la administración Joe Biden. Joe Biden habló de eh, historia de fe, aparentemente es un, eh, un devoto católico que va a misas todos los días, de hecho fue por primera vez a una iglesia totalmente distinta, a una iglesia que él acude eh, tradicionalmente antes de jurar como presidente de los Estados Unidos. La consigna pareció ser la única inclusión. Interesante que plantees eso, Ricardo, y si quieres abundar, podemos abundar acá. Eh, me parece también interesante los escogidos, J-Lo por un lado, Lady Gaga por otro, eh, un poco trayendo lo que es la popularidad de, esta, de estos dos iconos, eh, de estas dos íconos de la música popular en Estados Unidos hoy. Así que sí, hay, hay de todo, hubo de todo. Eh, como tú dices, Brenda, es un momento en que esas imágenes se hacen mucho más fuertes. Eh, el hecho de que Lady Gaga eh, tuviera participación invocando el himno de Estados Unidos, vestida con los, con los colores de esa bandera de Estados Unidos y también llevando esa paloma de la paz, uh -huh. eh, me parece que son imágenes bien interesantes. De lo que quiere proponer, por lo menos desde el discurso visual y oral, la nueva administración Biden-Harris. Sí, fue un de imágenes muy interesantes, porque es verdad que venimos de ver unas imágenes muy fuertes en las últimas semanas de disturbio eh, de una persona muerta en el Capitolio. Eh, 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 o sea, venimos de, de momentos turbulentos. Y entonces, ver estas imágenes, por ejemplo, el colorido, la ropa violeta de Kamala Harris, eh, la ropa de Lady Gaga representando los colores de la bandera, Jay lo vestida de colores claros. Eh, bueno, los colores comunican, sabemos que todos los colores comunican. Claro. Y, y en el caso de, de Jennifer López, pues tuviste una, una imagen muy sobria, alejada de ese símbolo latino, sexual, mujer despampanante al que estamos acostumbrados. Claro, está haciendo frío, siempre hace frío eh, en las tomas de posesión en Estados Unidos eh, por la época del año, pero ciertamente pues, fue un gran espectáculo visual que contrasta mucho con las imágenes vistas durante la administración Trump. Eh, vemos la sobriedad de, de una Jill Biden, la doctora Jill Biden eh, versus una Melania Trump con aquel famoso abrigo, Do You Care? Eh, o sea, Creo que el pueblo norteamericano va a renovar eh, su fe. Joe Biden es un hombre que ha tenido una vida muy interesante. Joe Biden, cuando la primera vez que él juramenta como eh, senador, eh, Biden estaba en la cama con su hijo Bo al lado, Bo Biden, que uh -huh. falleció de cáncer como supremo, y ha sido como su ícono, su, su, esa ancla de fe que él tiene. Eh, pues porque él perdió a su primera esposa y a su hija en un accidente. Bob tenía apenas unos meses en el hospital, tenía cuatro añitos cuando él le toca eh, ir a juramentar y él indica que no lo va a hacer, que quiere que lo hagan al lado de la cama de su hijo que estaba convaleciente con un trauma en la pierna y entonces es una de las pocas ocasiones en las cuales se le toma juramento a un miembro de, de la, del Congreso de los Estados Unidos eh, fuera, ¿verdad? De donde se debe tomar y, y pues sabemos que es una historia de, de fe, que Joe Biden es un sobreviviente, un luchador, él nació con un problema eh, de tartamudez que eh, o sea, se sobrepuso a su problema de tartamudez, sabemos que en los debates salía a relucir y la gente a veces como que no podía entender, pero esta es una persona que es un luchador y como te digo, yo tiendo a compararlo mucho con John McCain. Porque son personas que a su edad mantienen una estamina. Y claro, ha escogido a una compañera para la vicepresidencia que aparenta ser del agrado del pueblo norteamericano. Eh, pues porque vemos que la gente ha estado apoyando a Kamala Harris. Es una figura que creo que va a ganar mucho favor con el paso del tiempo. Es una mujer que representa a, a toda esa masa inmigrante, mitad jamaiquina, mitad hindú. Eh, una mujer que ha hecho su carrera propia, una mujer que encontró el amor de su vida a los cincuenta y pico de años, una mujer que, que, que en su primer término rompió un esquema y en su primer término aspira a la vicepresidencia en el Congreso, perdón, eh, aspira a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Así que nada, vimos un buen espectáculo visual, vimos muchas imágenes, muchos mensajes. A nivel de mensaje, pues ese mensaje de unidad y esperanza, que le hace falta al pueblo norteamericano en estos momentos. Eh, y yo creo que, pues, Biden quizás estoy leyendo aquí los comentarios de ahora, nos indica que no es que Biden sea la mejor opción para un verdadero cambio. Claro, no tiene quizás la juventud y el empuje tal vez de Kamala Harris y de otros candidatos que aspiraron por el Partido Demócrata, pero Estados Unidos en estos momentos necesita una figura unificadora, una figura que haya corrido a la distancia, una persona que tenga madurez política, porque Estados Unidos tiene profundas divisiones en estos momentos, estamos en el medio de una pandemia, uh -huh. eh, tenemos una sociedad muy dividida eh, y eso lo vimos, claro, con, con los disturbios, o sea, y, y yo creo que Joe Biden tiene una encomienda que tiene que realizar y esos años, esas canas, esa... Esa estamina, como le llamo yo, viene muy bien para realizarla en estos momentos. Mira, yo, yo voy a comentar algo partiendo de los diferentes comentarios que he leído hoy, que tiene, eh, tiene razón Robert Baldwin, es eh, de, de descendencia india, eh, eh, Kamala Harris. Claro, los conceptos, no importa. Eh, yo escuché y leí algunos comentarios y he hablado con amigos y amigas esta tarde con relación a lo que ocurre. Los que creemos que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, definitivamente eh, podemos tener nuestras eh, reservas con que Estados Unidos elija uno u otro eh, presidente o presidenta. Pero yo creo que. Más allá de lo que significa para nosotros que Joe Biden gane en Estados Unidos como presidente de la nación que mantiene como colonia territorio a Puerto Rico, yo creo que hay que verlo en un todo y hay que verlo en un contexto puntual de lo que significa la humanidad y la política del mundo. En ese sentido, a mí me parece que hablar correctamente y, y conversar y compartir lo que nosotros hemos visto como imágenes hoy que tienen que ver con lo que se alza o no se alza en un país como Estados Unidos, como si viéramos que el nazismo vuelve a ser una posibilidad en Alemania, como si viéramos que el tacherismo, en términos de lo que supone para Inglaterra, estar marcado dentro de las políticas neoliberales de Margaret Thatcher. O sea, es traer lo que representa humanidad para esa política de Estados Unidos versus lo que significaba la ideología discriminatoria en esencia de la política de Donald Trump. Así es que ahí yo creo que tiene que ver mucho con de, de qué lado usted está en términos de poder eh, trascender eso que significa para nuestro país que en efecto mantengamos una, re, una relación desigual con Estados Unidos versus... Eh, lo que uno anhela para todos y todas, sobre todo en un país que tiene 3 millones de puertorriqueños, en un país que se alza una diáspora que depende de si las políticas del gobernante de turno, del presidente de turno, promueven la inclusividad versus el discrimen. Y eso lo sufren todas y todos los puertorriqueños que están en Estados Unidos. Así que en ese sentido yo me sentí... Muy bien de mirar otras imágenes, de tener a una Amanda Gorman, que fue un de, una poesía unificadora, de redención, de posibilidad desde la negritud de lo que ella representa. Ver a una Kamala Harris que usted puede estar en desacuerdo, le hablan y la identifican como afrodescendiente. Cuando realmente tiene entre la afrodescendencia que pueda tener está su origen eh, por ser hija de un jamaiquino caribeño, versus su madre, que era india, una científica india. Su padre, un economista, profesor de la Universidad de California, eh, jamaiquino, negro. Todas esas imágenes están cruzadas ahí y a mí me parece que más allá de quedarme en el entorno pesimista, sobre todo escéptico de lo que significa para mí como puertorriqueña que pienso que en efecto Estados Unidos ha sido una nación agresora con relación a nosotros. Yo puedo trascender y ubicar el espacio más amplio y decir que a mí me parece que son otros otros sonidos los que siento que están ocurriendo a partir de esta inauguración. Eh, Brenda. Creo que estamos viendo, bueno, un mundo post-pandémico realmente es lo que estamos viendo. Esto, estos últimos, este último año, año 2020, empezando 2021, vimos cambios muy profundos en la sociedad norteamericana, cambios eh, verdad que impactaron nuestra forma de vivir en Puerto Rico. Eh, recordemos que nuestra situación política nos ubica, como tú bien comentaste, en un contexto donde dependemos de lo que pase allá. Y entonces, pues un poco se refleja acá lo que esté pasando allá. Eh, Joe, Biden, Joe Biden viene con una agenda eh, para trabajar con el fin de la pandemia, viene con una agenda muy sólida en el campo ambiental, el cambio climático. Así que yo tengo mucha fe y mucha esperanza que, como dicen en el norte o en Castilla la Vieja, something of that robs here. Y tengamos en Puerto Rico eh, un poco de, de esos cambios que se avecinan. No olvidemos que Puerto Rico también es un país que se está recuperando todavía de un huracán categoría 4 eh, hace apenas tres años. Y nosotros tenemos también nuestros propios problemas. Eh, tenemos un gobernador que es abiertamente demócrata. Eh, nuestra comisionada residente es abiertamente republicana. Eso hay que ver cómo juega ahora con el Congreso y la búsqueda de fondos federales. Claro. Eh, eso, eso, siempre, eso siempre es un factor muy importante y muy determinante. En los partidos políticos, en, en esos dos puestos es muy importantes, gobernador y comisionada residente, pero vamos a ver cómo se traduce eso a Puerto Rico. Yo creo que es muy prematuro eh, para todavía eh, ver por dónde es que, que va la cosa. Eh, yo le daría algunas semanas eh, y yo me imagino que el gobernador estará visitando al presidente y a sus representantes próximamente. Eh, sabemos, ¿verdad? Que siempre en todas las administraciones pues, se su suceden estos viajes allá. Tenemos una junta de control fiscal, no lo podemos olvidar. Eh, muy importante, eh, tenemos muchos proyectos en el tintero y pues el gobernador tiene que hacerse escuchar en Washington. Claro. Bueno, eh, Brenda, yo te diría que para regresar a Puerto Rico, regresemos en un tema que para mí sacude de alguna manera lo que aparentemente no está siendo muy sólido, que es el nombramiento de eh, Carlos Mellado como designado. de salud que desechar por lo menos 200 dosis, 40 frascos de la vacuna de Pfizer porque fueron mal manejadas a nivel de uno de los centros de vacunación. Sí, mira, yo creo que el secretario de Salud, de lo que ya he visto en algunos candidatos, y ojo a este gobierno, esto es bien importante. Cuando usted escoge una persona para que desempeñe una función de gobierno, donde esa persona va a ser el portavoz, es muy importante que se preparen con los famosos media trainings, que esa persona tenga una preparación para ser el portavoz de esa agencia, para sintetizar mucha información, para poderla mire, leer, sintetizar y comunicar. Es muy, muy, muy importante eh, que se preparen en eso. Entonces, yo sí lo que vi fue un Carlos Mellado titubeante no muy bien preparado y me contrastó mucho con la doctora Iris Cardona, porque estuvimos viendo a lo último, ya cuando Don Lorenzo, el doctor Lorenzo González eh, renunció, vimos a la doctora Iris Cardona estar asumiendo las riendas, ella era mucho más efectiva eh, como comunicadora y entonces yo creo que el doctor Mellado necesita mucho adiestramiento, mucho eh, preparación y fogueo, la palabra correcta es fogueo, por ejemplo. Experiencia profesional me dice que cuando vamos a una conferencia de prensa, si es de un tema donde sabemos que hay algo muy álgido, por ejemplo, yo preparo a, a, a mi jefa, al cliente, a con quien esté trabajando, a la persona, ¿verdad? Eso nos corresponde a nosotros, el relacionista, darle ese fogueo previo, anticipar preguntas, buscar esos temas escabrosos. Pero aquí no pasó eso. Entonces. Me contrasta mucho con un programa televisivo que estaba anoche acá en la casa, los niños tenían el televisor encendido y vi eh, en un programa televisivo al doctor Mellado hacer una explicación de las vacunas. Claro, se agarró de algo que hoy también lo volví a escuchar. Uh -huh. Y es un artículo del Financial Times que ponía a Puerto Rico en el sexto lugar como la sexta jurisdicción eh, con mayor porcentaje de personas vacunadas. Ojo, todos los datos hay que tomarlos en un contexto. Puerto Rico tiene una población pequeña y todavía tiene un bajo porcentaje. O sea, lo pone comparándolo con países como Israel, como Gran Bretaña, que tienen unos números muy altos, ¿verdad? A nivel demográfico. Así que, que yo no creo que esa sea la mejor estrategia. Sí lo voy a explicar bastante bien anoche. Confieso que me llamó mucho la atención y me quedé, pasé por ahí y yo dije, wow. El doctor Mellado mejoró un poco, pero el doctor Mellado no puede hacer eso en un solo programa de televisión, porque la información debe fluir libremente a todo el pueblo. Claro. Entonces, en este caso, pues lo ideal hubiese sido que eso que él hizo ayer lo hiciera en una conferencia de prensa, si él quería que todos los medios, ¿verdad?, estuviesen presentes. Entonces, bien, vino como colofón a, a la desgracia del otro día cuando realmente la primera ejecución fue la que debió haber sido acertada a nivel mediático. Así que, nada, yo lo que veo es que estamos teniendo muchos problemas con el plan de vacunación, eh, que hay que hacer una campaña comprensiva, debe incluir televisión, debe incluir eh, prensa escrita, debe incluir redes sociales, ejecuciones de, ¿verdad? de, de relaciones públicas, eh, incluyendo estas entrevistas en vivo, pero el Departamento de Salud no puede ir a un solo medio. Mire, ese medio a las 10 de la noche en un canal de televisión, eso lo ve, sí, pues tiene una audiencia, pero si usted quiere ser más efectivo y usted quiere abarcar más en su ejecución de comunicación, pues usted tiene que tratar de acaparar la mayor cantidad de medios posible. Y eso solamente se hace con una campaña integrada de publicidad, relaciones públicas y un poco de mercadeo. Así. Yo a, creo a, que, ahí estoy yo con el asunto de la vacunación? Sí, yo creo que, que siguen teniendo el mismo problema. Yo vi a un eh, secretario bastante tímido, eh, como si está estuviera haciendo lo que le dice Fortaleza y él no está cómodo con eso. Sí, sí, y eso es parte del problema. Porque que el secretario de salud, previo a su, su nuevo puesto, él estuvo participando como analista radial en la parte científica, y yo recuerdo haberlo visto, eh, quizás era un poquito más decidido eh, y ahora lo vemos como con un libretito donde sí. lo están manejando, pero tampoco es muy efectivo en el delivery. Y no sé si, si, si es que no tiene la preparación, o sea, una cosa es que tú vengas y hables, por ejemplo, como estoy yo aquí, enfrentarte a una conferencia de prensa masiva, grande. O sea, y la información es mucha y hay que sintetizar esa información, hay que comunicarla, hay que traerla en un lenguaje que le entienda todo el mundo. Eh, y pues eso es muy diferente a tu pararte frente a un micrófono de radio y contestar algunas preguntas. Este, así que yo entiendo que el secretario de salud le están tirando unas líneas de la fortaleza, donde él no puede salirse. Donde él tiene que prepararse mejor a nivel mediático, porque si no quiere lucir como inexperto, tiene que prepararse un poco mejor. A mí me parece que él tiene potencial, tiene mucho potencial para prepararse a nivel mediático, eh, para estar ser mejor portavoz. Estoy eh, leyendo eh, aquí algunos de los comentarios. Es sobre las vacunas, que si tenemos suficientes vacunas para hacer una campaña, eso es muy bueno. Pero como la vacunación va en fases, y esa es otra cosa. Tú sabes que tuvimos problemas al principio con las líneas telefónicas. Yo conozco muchísima gente que trató de llamar y se caía la llamada y no devolvían. Y entonces, que si tienes que enviar un correo electrónico. Eh, y entonces, tenemos una población de 65 más que está desesperada por vacunarse. Pero cuando digo desesperada es Carmen Enid porque lo he visto. Eh, en el caso de papi y mami es lo mismo. Mi papá se tiene que vacunar por veteranos. Mami tiene que asistir a otro lugar. Le conseguí la cita a mami buscándole a papi con veteranos. Eh, los papás de algunas amistades también que se han acercado y algunos han logrado vacunarse. Pero esta población. Tiene un desespero muy grande por vacunarse. No han abrazado a sus nietos. Eh, pues, obviamente, estas son personas que todavía retienen algo de independencia, que quieren salir a la calle. Entonces, esas primeras ejecuciones de vacunación, eh, el plan de comunicación no existió. O claro. sea, eh, que al garete, todo el mundo al garete. Entonces, otra cosa que me llama mucho la atención, y gracias, Mac, por comentarlo, es la cuestión de las muertes. Seguimos otra vez con los números y las estadísticas. Aquí ha habido unos grandes ausentes como el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, porque se, o sea, se, se reportan unas muertes acumuladas. Eh, no tenemos el dato diario. Eh, Voy, haberse... sobre, eso, sobre eso te interrumpo para decir lo siguiente. Y a mí me preocupa que, que no podamos tener claro lo que fue una crisis. Y ustedes perdonen si yo soy, repite lo yuyo, pero sobre todo mi responsabilidad, más allá de contextualizar, es traer una información que a mí no se me olvida porque es que no se me puede olvidar, porque si no, no soy eh, accurate, como dirían en country, con el, con el análisis. Ustedes recuerdan que para marzo abril del 2020 tuvimos una crisis con una historia que sacó el, el Centro de Periodismo Investigativo que proponía que las muertes por COVID estaban siendo escondidas por el Departamento de Salud. Y eso fue una crisis, incluso con el recién inaugurado secretario, después que sacaron a Rafael Rodríguez Mercado, aquel neurólogo que trabajaba 24/7 en su oficina y en el quirófano en Ponce, y tenía como part-time la principal agencia de salud pública de Puerto Rico. En aquel momento las diferencias fueron tales que los demógrafos salieron a criticar la manera en que el Centro de Periodismo Investigativo había hecho una historia porque incluso descubrió en su propuesta periodística una base de datos que daba cuenta de todas las defunciones que había en Puerto Rico. Y en ese momento algo quedó claro con relación a cómo se reportan las muertes. El registro demográfico es la única agencia que puede decir si una persona murió o no murió. Las muertes por COVID no se cuentan a base del hospital que, que, donde murió una persona ayer. Tiene que ir a un proceso que por lo menos cuatro intervenciones gubernamentales tiene esa certificación de muertes y finalmente es el registro el que lo reporta. Por eso es que no pueden haber reportes de muertes diarias. Porque no es así como que hubo un asesinato y todos sabemos que la persona fue asesinada en Barranquitas el 15. No. Las muertes por COVID salen del hospital, ahí, ahí empieza un protocolo y termina en el registro y el registro que va como agencia del Departamento de Salud a establecer estas fueron las personas que murieron por COVID tal día y tal día. Ah, que hoy estamos a 20 y el registro está reportando lo que ocurrió el día 5 al día 15 porque no hay manera de que se enteren diariamente porque es el registro el que les dice cuándo mueren las personas. O sea, yo quiero yo quiero traerlo, perdóname Brenda. Yo quiero traerlo porque a mí una de las crisis más grandes que tienen las redes sociales son las teorías de la conspiración. Y las teorías de conspiración funcionan para la derecha, pero también funcionan para la izquierda y para el centro. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo estoy defendiendo el dato, el hecho de que nunca vamos a recibir diariamente cuántas personas murieron por COVID. Por eso es que llevamos tres días en que el Departamento de Salud no reportó muerte, porque en efecto llevamos quizás una semana, siete días en que no se reportaron muerte. Cuando hoy reportó 14, las reportó de tal fecha a tal fecha. Aquí Max señala algo y, y veo varios comentarios. Eh, ¿Cómo se pueden redactar órdenes ejecutivas y luchar contra el COVID con estadísticas dos a tres semanas de atraso? Eso es muy cierto, eh, porque entonces la información no es información, es desinformación. No tenemos unos números debidamente contextualizados. Entonces, tenemos tres días, por ejemplo, ayer. Tenemos tres días sin muertes por COVID. ¿Qué hace eso? Le da un falso sentido de confianza. El a la... problema es cómo lo comunican, Brenda. El problema no. no es que no haya un proceso claro. El problema es que mm -hmm. no lo saben comunicar. Entonces, no digamos que el Departamento de Salud está... Oye, el Departamento de Salud lo hemos visto fallando desde el día uno, hace muchos años. Pero yo no me puedo sentar aquí a decir que están conspirando para esconder los muertos por COVID, porque quedó comprobado. El CPI no pudo hacer la historia que quería hacer porque hasta los demógrafos tuvieron que salir a desmentirlo. Entonces yo no me puedo sentar aquí a decir que tiene la culpa el secretario de salud, que para mucha mediocridad muchas cosas nos dejó claras. Vamos a ser honestos en el proceso. El gobierno tiene un problema serio de comunicación. ¿Tú has oído a alguien decir, aparte de Bonita Radio, cuando entrevistó a Wanda Llobet, la, la directora del registro demográfico, que el problema de la notificación de, de las certificaciones de muerte es que lleva un protocolo tal que puede tardar cinco días en lo que certificamos una muerte? Y voy a decir algo que es una cuestión bien personal y lo voy a decir. Yo no tengo hoy el certificado de, de función de mi padre y murió el primero de enero. ¿Saben por qué? Porque hubo un problema con el médico, el médico llenó una forma que no era y todavía estamos esperando que el cuerpo que lo va a cremar, lo creme, porque sin la autorización de ciencia forense no hay cremación, sí. Es un problema de comunicación, se crean las falsas expectativas, se crean los falsos positivos, se crean las falsas conspiraciones, pero yo me pregunto, ¿por qué no pueden conspirar para ser felices? Y tienen que conspirar para ser infelices. Pues mira, yo tampoco lo entiendo, pero sí te puedo decir que ese es falso sentido de seguridad de, ah, no tenemos muertes por COVID. He visto varios comentarios en las redes sociales, ah, no se está muriendo la gente. De repente vi que Exacto. es que hay mejores terapias. Hoy leí otra teoría que es que ahora como tenemos mejores terapias, la gente no se está muriendo. Bueno, pero entonces, ¿cómo tú pasas de tres días con cero muertes a tener 14 muertes que fueron las la que amanecimos hoy? Bueno, pues esto es un problema de número y un, un problema de comunicar los números, un problema de de recopilar números y de comunicar esos números. Y son vidas, no son números, como bien señalaba un internauta por ahí. Claro. O sea, es bien, bien fuerte tú pensar en números cuando tú sabes, Carmen, que son vidas, que es el papá de alguien, es el claro. abuelo de alguien. O sea, y no podemos tomarlo así. Vamos a seguir viendo muertes por COVID, claro está. Eh, Europa enfrenta en algunos lugares su tercer este, pico ¿no? de contagio. Vemos que también hay unas cepas que no se sabe todavía, porque son cepas que por lo que he estado leyendo, y yo científica no soy, eh, soy comunicadora, pero me educo para entonces poder analizar. Y que se fue Brenda. Y ella no se dio cuenta. Hay una, hay una ahora, hay una, ahora, ahora te un, veo. Me fui, me fui, me fui, o te fuiste. Nos fuimos. Este, Pero hay un asunto de las cepas del COVID todavía que está por dilucidarse. Así que, importante, no podemos tomar decisiones, como bien señalan los internautas, eh, basados en esos números que se nos están dando. Yo creo que. Aquí hay un concilio científico, ¿no? Teníamos un concilio científico. Yo creo que eh, le callaron la boca, ¿sabes? Sí, ese concilio científico, mira, como que hizo así últimamente. Uh -huh. Votaron la llave con ese concilio científico, porque en ese concilio científico había gente que era muy buena comunicadora, pero, por ejemplo, yo quiero destacar el trabajo de, de verdad, el, la gente que está tomando las muestras, tengo... Amistades que están trabajando con la, el COVID, o sea, el trabajo está, la gente está haciendo el trabajo, no se trata de eso. Se trata de comunicar el trabajo, se trata de comunicar resultados, se trata de que se tomen decisiones basadas en información certera, lo más certera posible. Así que veo que el plan de vacunación todavía es una empinada, eh, así que. Yo creo que todavía está verano y como mucho, porque sabes que entonces también estas fases de vacunación han ido como en una especie de, de lentitud, de una mema, porque una cosa, y explicaba ayer el doctor Mellado, son las vacunas disponibles y entonces tenemos ahí el asunto de las vacunas decomisadas y otra es que tú tienes un, un tiempo para poner esas vacunas. Entonces tiene vacunas disponibles versus vacunas puestas versus vacunas decomisadas. Es todo un ejercicio matemático a explicar al pueblo. Y eso hay que desmenuzarlo. Eso hay que saberlo explicar. Claro. Así sí, que, sí. nada. Y yo, de hecho, no he escuchado al gobernador hablar mucho de este asunto. No, el gobernador está en. En Estados Unidos, sí, pero, pero o sea, desde que el empezó gobernador en el... está en, en Washington allá en, en la, creo que estaba en la última fila con Jay Go, por eso que llegó Go no salió. <risa> <risa> bueno, nada, lo que te digo es que yo creo que el gobernador desde que asumió las riendas eh, del país, pues no lo he visto como que muy involucrado en esta cosa de la comunicación eh, del asunto de, de la pandemia. En eso pues la señora gobernadora, exgobernadora, antigua gobernadora sucesoral, eh, no sé si es que le gustaba mucho el protagonismo mediático, pero ella estaba como que más en el asunto. Eh, así que, gobernador, necesita ponerse un poquito a las pilas con esto. Definitivamente. Bueno, Brenda, y yo quiero pasar al último tema. Bueno, eh, sí, al último tema, porque yo creo que este tema nos va a tomar los últimos 10 eh, minutos. Y tiene que ver con la demanda. Que le radicó elia Fernando Sánchez y Fonte a, eh, a Jay Fonseca. Yo decía esta mañana que lo más interesante que tenía esa demanda era esa intención de elia Fernando Sánchez y Fonte de establecer que lo que hizo Jay Fonseca con fuentes de información que no identificó fue. Darle credibilidad a rumores. Y entonces, plantear que él y su esposa Valerie estaban involucrados en un eh, proyecto de cabildeo a través de todas las agencias y, sobre todo, en el Departamento de Salud, tenían tanto poder que podían nombrar los funcionarios, como, por ejemplo, a Mabel Cabeza. Decía yo que lo más importante de ese pleito es que vamos a ver entonces, si hay descubrimiento de prueba, cómo va a defenderse una figura analista eh, de entretenimiento versus los códigos que, de ética que sirven al oficio periodístico cuando se invoca difamación y uno tiene que establecer que en efecto estaba diciendo la verdad. Uno dice la verdad y uno establece que su investigación lo es por la vía de la corroboración, los documentos que pueda tener, etc. Pero en este caso parecería que incluso eh, J. Fonseca hizo alarde de la alegada corrupción de Elia Fernando Sánchez y Fonte sin establecer lo que puede ser. Eh, una posibilidad de tener información falsa sin poder corroborar la veracidad de lo que dijo en un momento dado, que incluso lo llamó corrupto. ¿Cuál es tu posición con relación a esta demanda y cómo tú ves el escenario para unos y para otros? Bueno, yo creo que esta demanda mmm, tiene que llegar el descubrimiento de prueba y te aseguro que esta demanda no va a aguantar el descubrimiento de prueba. Este, esta, esto sería muy interesante tener a la profesora Luz Celeste Monge analizando aquí con nosotros. Este, Luz Celeste, si nos estás escuchando, te, te, te invitamos a analizarlo. Pero mira, yo creo que eso no aguanta un descubrimiento de prueba. Yo creo que fue muy... Para Elías, para, eh, para eh, Elías. Eh, en favor de Elías Sánchez, no lo aguanta, en favor de Elías Sánchez. Eh, yo creo que el, hay gente que demanda por demandar. Esto lo he aprendido a través de mi carrera como comunicadora. La gente demanda por demandar. ¿Sabes qué es bullying? Es intimidación. Fíjate que radicó la demanda fuera del distrito de Puerto Rico. ¿Verdad? Claro, pero eso tiene, eso tiene una razón jurisdiccional, claro. porque el hecho de que él vive en Miami le da la posibilidad de erradicarla en la jurisdicción de Estados Unidos. Eh, voy, a, voy a repetir lo que dije porque no sé qué está pasando, que se está yendo el sonido. Cuando entro, eh, dame una oportunidad. Estábamos hablando, ahora volvemos. Eh, okay. Estábamos hablando de por qué la jurisdicción en Estados Unidos. La jurisdicción en Estados sí. Unidos se la da el hecho de que Elías Fernando Sánchez y Fonte y su esposa Valerie Rodríguez Herazo viven en Miami. Sí, ellos viven en Miami. La última vez, el año pasado, cuando el verano del 19, yo recuerdo haber leído unos documentos de propiedades que ellos tenían en Puerto Rico. Sí, las este, tienen. Y, y, ¿verdad? O sea, me consta haberlo leído, o sea, haber visto las direcciones de estas propiedades en algún documento. Pero yo entiendo que sí, pues es una estrategia porque él vive allá. Pero como dice Sandra García por ahí, para mí es una estrategia de intimidación. Eh, es una estrategia tal vez de callar la boca al abogado eh, que también hace de analista radial. Eh, es, es una estrategia de intimidación, Carmen. Y la gente demanda por demandar. Yo creo que el descubrimiento de prueba aquí no va, o sea, esta demanda no se sostiene. Bueno, puede haber una oferta de transacción, porque pudiese siempre haber una oferta de transacción. ¿Tiene que yo no soy abogada, soy comunicadora pero como, como, como comunicadora y persona que ha estudiado un poco la cuestión de, de las leyes de, de los medios de comunicación. Eh, oye, tú sabes, eh, cu cuán, o sea, ¿cómo él va a cuantificar esa reputación? Él se fue de Puerto Rico, pero él traía una, un, había un, una trayectoria. Donde también se cuestionaba su reputación previa a la salida de Ricardo Rosselló. Él se olvida que él dañó la reputación de muchas personas en ese chat, porque yo recuerdo que habían personas de ese chat que estaban pensando demandar. Muy ah, bueno, pero esos son claro, otros 20 pesos. Claro, pero entonces, o sea, ¿cómo tú cuantificas? Tú dañaste una reputación y era tú estás pidiendo que también tú estás demandando porque se dañó tu reputación. Tú estás demandando por difamación. disque que difamación. Cuando aquí la primera persona que incurrió en difamar o, o en burlarte o en intentar mancillar reputaciones fuiste tú. O sea, claro. oye, yo creo que, que, que está finito. Como decimos en Castilla la Vieja, está bien finito. Esto está bien finito. Lo que pasa es que tú, tú estás hablando de dos cosas. Por un lado... Una es el descubrimiento de prueba para tú establecer que la otra parte utilizó información que uh -huh. eran rumores y no eran reales. Acuérdate que en un caso de difamación la verdad es defensa. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, por un lado es eso. Lo que tú estás trayendo ahora quiere decir si en efecto Elías Fernando Sánchez y Fonte tuvo daños o no tuvo daños. Esa es una última parte del pleito. Uh -huh. Yo realmente creo que está interesante para los dos lados. Y sobre todo para ese lado en que hemos insistido en muchas ocasiones que lo que usted ve y a lo que usted le da credibilidad en ese tipo de programas es al entretenimiento y que no pasan por el rigor y lo más importante por el sedazo ético del periodismo bona fide, porque eso no es periodismo. Y a mí uh -huh. me parece interesante que estemos viendo hoy la posibilidad de que por fin los periodistas que hacemos periodismo independientemente estemos en los medios tradicionales versus los medios independientes como este. Le hemos querido recalcar a las audiencias que ustedes tienen que hacerse valer y ustedes que tienen que vindicar y legitimar lo que realmente es periodismo y le informa con toda la base ética de profundidad y análisis desde el periodismo para poder estar bien informado. Yo creo que independientemente de los méritos del pleito, que yo veo el, el lado de la intimidación, no lo dudo. Sobre todo para aquellos que hemos sido consecuentes en tener siempre evidencia de todas las instancias que hemos hablado de Elia Fernando Sánchez y Fonte, ahí están las, las informaciones que sacamos sobre su residencia, porque fuimos nosotros los primeros, las, los primeros que hablamos del divorcio versus las residencias que tenían compradas precisamente en lo que se divorciaban y se mm. volvían a casar. Así que yo creo que en efecto son las dos miradas. Me parece súper importante y quería, por eso quería tener la, el insumo tuyo de dónde tú lo veías. Y, y algo bien importante, esto sale apenas a unos días del de esfuerzo de Ricardo Rossello de lavarse la cara. Claro, oh, son todo son estrategias similares, preparándonos para regresar a Puerto Rico entre 2023, inicios de 2024, porque es, eh, lo, que, lo que todo aparenta, lo que, ¿verdad? lo que transpira de todo esto, oye, son dos ejecuciones una al lado de la otra, van corriendo paralelas, es como dañaron mi reputación, dice Ricardo Rossello, Elías Fernando Sánchez y Fonte dice dañaron mi reputación, ya mismo sale Edwin Miranda diciendo que dañaron su reputación. Ya mismo sale Ramón Rosario diciendo que dañaron mi reputación. Reitero, estas cosas hay que tomarlas con ojo crítico y con pinzas. Busque los datos que unen una cosa con la otra. Claro. Tú bien dices, el presentador no es un periodista bona fide, al periodismo lo rigen unos parámetros éticos. Uh -huh. Muchas veces si un periodista va a corte puede probar, porque tiene... Un, un tracto, lleva un, un récord de sus fuentes y, y tiene esa fuente sustentable. El presentador, pues también, oye, está en, en el baile del dinero, de tengo un programa aquí, tengo un programa allá. No estoy diciendo que lo que él haya dicho sea cierto o no sea cierto. Lo que estoy diciendo es que las motivaciones son muy diferentes. El periodismo se obedece a unas cosas y el presentador de televisión obedece a otras. Así que, Ojo, cautela y hay que seguir leyendo. Y claro. mi apreciación personal, Elías Fernando Sánchez y Fonte está hablando de que se dañó de su reputación y está hablando de, de todos estos daños, pero la reputación viene de la otra edad, como dice mi querida amiga Marisa Vega. Eh, la reputación viene de la otra edad, es ese valor intangible de cómo te, te percibe el otro. Entonces, esa otra edad de Elías Fernando Sánchez y Fonte se empezó a construir mucho antes del escándalo de Mabel Cabeza y de las pruebas. Esa otra edad de donde el público veía a Elías Fernando Sánchez y Fonte data de muchos años atrás. El oportunismo político del personaje. Así que, y lo llamo personaje porque para mí es un personaje, es una construcción. Eh, Así que yo creo que aquí todavía hay mucho que ver y en el caso del presentador, mi apreciación es que esto no va a aguantar el descubrimiento de prueba. Bueno, yo creo que también algo que no se nos puede escapar es la posibilidad que NBC, eh, las, co las corporaciones que están detrás, sean las que digan yo no voy a gastar dinero en esto. Eso, claro. eso va a ser lo más interesante. Y vamos a ver si entonces el analista, el, el abogado, el que utiliza el mecanismo noticioso y la herramienta noticioso para inter, noticiosa para entretener, va a tener la capacidad de defenderse de una demanda como esta claro. que sabemos que a Elías Fernando Sánchez y Fonter se la tienen que estar pagando los que antes él les dio contratos en el gobierno de Puerto Rico. Claro, y, y bien importante, Carmen, yo siempre digo, una demanda lo que cuesta son los sellos. Yo soy hija de abogado. Yo digo, una demanda lo que te cuesta son los sellos, las radicas y ya. Obviamente era abogado y sabemos que él debe tener los recursos, era abogado. este, Así que, nada, esto es cuestión de ponerle los sellos, demandar y que, mira, si quieren transar, porque el canal puede querer transar, eh, NBC puede querer transar para no seguir arrastrando esto y que le haga daño a ellos, porque recuerda... Que no solamente le hace daño al presentador, le hace daño a claro, él. Claro, a la corporación. A claro, la corporación. Al, al Entonces ¿eh? estamos hablando de la reputación de la corporación. Es una reputación que se trabaja con agencias, firmas grandes de relaciones públicas. Eh, así que ahí es donde yo lo veo. Pero hay que seguir pendiente de esto, hay que seguir ese caso a ver cómo se va desarrollando. Definitivamente, yo creo que va a ser bien interesante. Eh... ¿Cómo esto se va a dar? Yo siempre traigo los análisis y le digo, ponlo en la nevera, esto no se acaba aquí, esto está empezando. Ahí está también Tony Mogena, como productor de los programas de Jay Fonseca en Telemundo, NBC. Así que es bien interesante eh, ese elemento de la intimidación, del de momentum histórico en que está Ricardo Rosselló Nevares también tratando de rehabilitarse. Elia Fernando Sánchez y Fonte también tiene un problema adicional, que es que su esposa está loca por volver a Puerto Rico porque no quiere seguir viviendo en Miami. Mm. Y eso va a ser bien interesante también. Así es que, bueno, estimada, yo la, la despido, nos despedimos porque a, usted. a, a, usted, esta, a, usted. a esta hora eh, nos vamos para ver si podemos llegar a mañana. Gracias Brenda, como siempre. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, escucharon a la compañera comunicadora Brenda Reyes Tomasini. Yo creo que está interesante este ángulo que trae eh, la compañera sobre los asuntos relacionados a Elia Fernando Sánchez, Sifonte y compañía. Interesante. Recuerden, estamos en Bonita Radio y en Bonita Radio usted puede donar a través de... <music> Ustedes ven que me, me despedí de ustedes y puse la música. No, no, si es que esto no está fácil. Pueden donar a través de bonitasradio.net, PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. Además, envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo 21, PBB 284, PO Box 1940, 0, San Juan, Puerto Rico. 00919-4000, que puede ir a todas las redes sociales y recuerde que estamos en podcast, iTunes, iBox y Spotify. Vaya a todos y no se olvide que nuestros auspiciadores van desde la cooperativa Abraham Rosa, Vega Alta Coop y Buen Vecino Café. No se olvide que ahí estamos y que vamos a estar. Éxito, nos vemos mañana a las 11 de la mañana en esto es lo último. No se olvide de ir a todas nuestras plataformas, incluida Twitter. Éxito hasta mañana.